Buenas, 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 gente. Capítulo nuevo, capítulo número 14 de Dragon Ball GT. Vamos a ver cómo se termina de desenvolver esto. ¿Qué pasa con Pan? ¿Cómo hacen con las esferas? ¿Cómo salen de ahí? Creo que han durado mucho en ese planeta. Y vamos a ver qué sucede. Vamos al capítulo. ¿Qué va a pasar con Pan? Es la gran pregunta. Si Trunks no existiera y Pan, yo diría que esto es entre Dragon Ball y el inicio de Z. Porque yo creo que esto es como una prueba de lo que fue, de lo que quisieron hacer para llegar a ser Cell. Ahora sí su poder es insuperable. ¡Gran poder! Demasiado. Está bravo el hombre. ¡Tiene unos poderes maravillosos! ¡Perfecto! ¡Vas muy bien, Rudo! ¡Haz pedazos a esos insolentes! Hay que sacar cuanto antes a Pano, de lo contrario. Ok, ya está adentro. Siempre serás mi linda Pan. Te quiero tanto que te daré un besito. ¡No! ¡Un sueño! A la gente. ¿Será que Pan puede hacer algo desde adentro? Digo yo. Es verdad. Ese monstruo llamado Rudo absorbió todas nuestras energías. ¡Pan, mi pequeña Pan! ¡Come! ¡Ay! ¿Quién me pegó? La gente se está despertando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ella no es mi pequeña Pan! ¡Es una agresiva paranoica! ¡De ninguna manera puede ser mi pequeña y linda Pan! ¡Qué horror! ¡Es una hechicera! ¡Es una hechicera! ¿Qué estás diciendo? ¡Si yo soy la verdadera Pan! O sea que al entrar se quita el hechizo de hacerse muñecos. Estamos. Creo yo. ¿Pero qué es lo que está pasando, para? Lo va a matar ahí adentro. ¡Ay, nunca te perdonaré lo que me hiciste! ¡Ay, no! ¡Pum! ¡Le cae! ¿Entiendes? ¿Ahora ha perdido poder? Oh, bueno, no. ¡Uy, quedó crespo! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Miren! ¡Es Dorutaki! ¡Él fue quien nos engañó! ¡Sí, él fue! ¡Dorutaki, ahora sí! ¡No les conviene tratarme mal! ¡Ténganle más respeto a sus superiores! ¡Si me matan, no les diré el método para salir de aquí! ¿No les importa eso? ¡Lo hemos descubierto! ¡Es un mentiroso! ¡No nos mentiroso! ¿Un método para salir de aquí? ¿Tú sabes ahora sí cómo salir de ese lugar, verdad? Tiene que contar. Esa niña otra vez me está presionando. Más vale que no digas mentiras. Y no, ahí lo matan. ¡Vamos! ¡Tranquilícense, muchachos! ¡Que digan sí todos los que quieran salir! La revolucionara. ¡Díganlo fuerte! Revolucionaria. ¡Levanten la mano y digan quiero salir! ¡Opa! Lo vamos a amenazar. Entonces ahora salen, pierde poder y lo matan. O pierde toda la energía si salen todos. Parece un faro.
Si salgo de aquí, el doctor Mew me castigará terriblemente. No, no puedo hacerlo. Sería algo terrible. No quiero imaginármelo, no. Anda, dinos cuál es el método para salir de este lugar. Eso no te lo diré. No te lo diré, no, señor. Ah, sí. Pues ya pensé en un excelente plan que va a funcionar. ¡Vamos a mandar a Paracuato con este cobarde! ¡Ay, qué diablos van a hacer! Lo que pasa es que sacan los parlantes. ¡Bombara para Paracuato, papá! ¡Bombara para Paracuato, papá! ¡No! ¡No, no, no hagan eso! ¡No! ¡Ay, no! No puede ser posible. ¡Izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esta es mi reacción al toparme esto, chiquillos. Para, bombapa. Y ahora dinos cuál es tu nombre, para. Mi nombre es Dorutaki, mucho gusto. ¿Y cuáles son tus pasatiempos favoritos? Me gusta coleccionar muñecas. Por cierto, ¿cuál es el punto débil del rudo? La célula que se encuentra allá arriba. ¿Ay? Lo dije. La célula para. Ya veo. ¿Con qué esa es? Queda la célula para. Sí, está bien. Les contaré la historia. El Dr. Mew creó a este mutante llamado Rudo transformando su célula principal. ¿Qué? Que la célula se va alimentando, digámoslo así. Lo que quiero decir es que ese es el origen de Rudo. Y si esa célula es destruida, las demás perderán el equilibrio y es probable que salgamos de este lugar. Ok, es probable. Ya sé a qué te refieres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Abuelito! Ok, muévanse. Digo, uy, se fue el audio. Y es que están desde afuera. Es cierto, ese monstruo es vulnerable en ese punto. Por eso te dije que yo nunca engaño a la gente. Óigalo. Óigalo hacia nosotros. Esperen un momento, el monstruo no será destruido si solo lo atacan en el interior. ¿Qué dijiste? La célula no será destruida a menos que la ataquen tanto en el interior como en el exterior. Esa es la clave. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Abuelito, fíjate bien. Tienes que atacarlo en este punto, por favor. Ay, ¿de qué manera podemos decirles el método que sirve para derrotarlo? ¡Ey, hazme caso! ¿No se te ocurre alguna idea? Algo así como telepatía. Por tu apariencia, juraría que podrías hacerlo. No, eso es imposible. Si tuviera esas habilidades, no estaría en este lugar. ¡Ay, qué vergüenza! No sirves para nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Estamos perdidos! Disculpa. ¿Qué quieres? Si quieres usar telepatía, podemos ayudarte. ¡Oh! ¿Y por qué no me lo dijiste desde un principio? Es que qué chiquita. No importa. Ustedes me simpatizan mucho porque siempre ayudan en el momento más indicado. ¡Perfecto! ¡Todo arreglado! ¡Pronto verás lo que le espera ese muñeco amenazador! ¡Pequeña Pan! Como yo también te dije ese secreto, felicítame, por favor. ¿Verdad que sí lo harás? ¡Pum! Le pego un bombazo. ¡Ay, explotará en mil pedazos! ¿Ah? Oye, ¿qué estás haciendo ahí tirado? Esa niña me da mucho miedo. Por favor, amiguitos, usen su telepatía y díganle a mi abuelito en qué lugar es donde tiene que atacar. ¿Ah? Es un coro. ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Dua! Los Boys to Men. ¿Y esos trajes? ¿Por qué se vistieron así? Si no lo hacemos así... ¡No podremos usar... ¡La telepatía para! ¡Dua!
¡Ay, del saco! ¡Ay, espero que todo eso sea cierto! Si no quieres... ¡No lo hacemos! ¡Ya! ¡Ay, ustedes sí que me desesperan! Estos superaron el ridículo. ¡Entendido! ¡Entendido! Ni el gran Saiyaman llegó a tanto. Ni el gran Saiyaman se atrevió a hacer lo que hicieron estos para el ridículo entero. Estoy cerca. Casi me mata. Ay, no sé qué hacer. Ahí está. Puede. Oigan, ¿ustedes son? Dispara. A la célula roja que tiene Rudo. ¿A la célula roja que tiene Rudo? Pues yo no la veo. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No se puede ver por fuera! ¡Ya sé! ¡Abuelito, aquí está! ¿Es dónde? ¡Al acabo de golpearlo! ¡Con todas sus fuerzas! ¡El saco! ¡Él es el saco! Que yo ya entiendo por qué ustedes dicen que aquí Akira Toriyama no es tú. Trunks, tienes que pegarle directo al corazón. ¿En el corazón? Adiós, edificio. Bueno, caverna era más bien. Rayos, ese maldito me está dando una paliza. Hubiera entrenado un poco más, señor Goku. Otro Gohan. ¡Déjamelo a mí! ¡Ahí es! Otro. Pero no funcionó. De nada servirá si solamente lo atacan en el exterior. Tienes que atacarlo al mismo tiempo que Pampara. No, no nos metimos. ¿Ah? Pueden hablar normal con la telepatía. No, este no es el momento para juzgar, para. Nos encargaremos de darle la señal para que disparen al mismo tiempo, para. Uy. Prepárense. Sí. Cuando quieras. Ahora. ¡Bum! Así no funcionará. Si no lo hacen con armonía tanto física como mental, jamás lo van a derrotar. De acuerdo, pero... ¿algún otro requisito? Por favor, ahora quiero que cuenten hasta tres. Entendido, para. Escucha con atención. Atacarás cuando contemos hasta tres. ¿Ah? ¿Qué? De acuerdo, está bien. Pero les advierto que no soy bueno para eso. Bueno, aquí vamos, para. ¡Ah! ¡Listo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Goku no sabe qué sigue. ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡Se tardaron mucho! Si los dos no lo hacen al mismo tiempo, no pasará nada. Ay, es como la fusión al principio. No tiene sentido del ritmo, sigue siendo el mismo de siempre. Hagámoslo una vez más, ¿de acuerdo, para? Sí, perdón. Esta vez lo haré bien. ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Tres! ¡Te adelantaste! Uy, perdón. Creo que me adelanté poquito. Abuelito, qué malo eres. Este ritmo es... el más feo que haya oído. ¡Eliminante! Va a tener más vistas.
más que este. Las notas musicales es mi especialidad. Oigan, ¿y si cambian los números en lugar de palabras? Oh, ¿qué clase de palabras inteligente, quieres? ¡Inteligente, Goku! Déjame ver. Dame, ¿ah? Me gusta la leche, la carne y el pan. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver con el ritmo. ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? Quiere que los números los cambiemos por leche, carne y pan. ¿Qué? ¿Por qué escogió eso? Bueno, ay, que tú lo que quiera. Creo que así funcionará. Muchachos, por favor, ayúdenos para que esto marche bien. ¡Sí! ¿En qué van a ayudar? Bueno, Goku, vamos a comenzar de nuevo. ¡Perfecto! Con esas palabras no tendré problema. ¡Aquí vamos de nuevo, para! ¡Y ahora! ¡Listo! ¡La leche! ¡La carne! Seas perro. Tengo el pollo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Qué dicha para! ¡Lo derrotaron! Hasta la vista, baby. Ya. ¿GT qué significa? Héroe de otros planetas. Que ahora son los héroes de otro planeta. ¿Y el doctor? Ya no debe estar porque todo eso está destruido. ¡Qué bueno! ¡Estamos salvados! ¡Abuelita! ¡Qué bueno que estés salvo! ¡Y mira! ¡La esfera del dragón! ¡Aquí la tengo! ¡Ah! Buena hora, volvieron. ¡Es demasiado tarde! Por cierto, ¿dónde está Durutaki? ¿Dónde está? ¿Ah? Me puso la máscara de alguno. ¡Oh, allá! ¡Adiós a todos! ¡Nos veamos! ¡Eres un canalla! ¡Ya no las pagará! Goku y sus amigos pasaron momentos difíciles al eliminar al dios de la destrucción. Dos esferas. Rudo, sin embargo, 14 capítulos. Ese personaje misterioso, mejor conocido como el Dr. Mew, los tiene en la mira. Chiquillos, qué capítulo. ¡Wow! Si usted llegó hasta aquí en este video, te es compa mío. Los para, o sea, es que son indescriptibles. No sé qué decir de ellos, pero, o sea, ni los Ginyu ni el gran Saiyaman llegaron al nivel de ellos, pero ayudaron. Al final, está la esfera, se destruyó ese otro, y esperemos para poder ver otro capítulo en otro planeta y que no nos pasen estas cosas. Terminamos capítulo 14, nos vemos, pura vida.